Entre sueños, alcancé a sentir el ligero movimiento del temblor. Pero desperté y le avisé a mi esposa. Caminamos apresurados al cuarto de los niños. No pude ver por dónde caminaba y casi me caigo. Nos colocamos en el marco de la puerta. Permanecimos ahí hasta que el temblor terminó. Y aunque estuve pendiente por si se repetía el sismo, afortunadamente todo estuvo en calma. A tientas acostamos a nuestros hijos. Traté de tranquilizar a Sebastián y permanecí junto a él hasta que se quedó dormido. Qué bueno que mi familia se encuentre bien. Pero yo debo de poner más atención en la seguridad de ella. ¿Cómo es posible que no se me haya ocurrido tener a la mano algo que nos pudiera ser útil en el momento de un sismo? ¿Qué tal si hubiera pasado un accidente más grave que un simple tropezón? Mejor no pensaré en lo que pudo ocurrir, sino en lo que haré para estar prevenido ante una situación similar. Nos paramos debajo de un marco de la puerta, o a veces nos salimos a la calle sin gritar, sin empujar y sin correr. Si es muy fuerte, me abrazo a mi papá. Abajo en la puerta y entonces me salgo en la calle. Un sismo es el movimiento o sacudimiento de la tierra debido a causas internas de esta. Es conveniente que se cuente con ciertas reglas de seguridad antes, durante y después del temblor. Se recomienda revisar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de gas, luz y la construcción de la casa, escuela y propiedades que forman la comunidad. Muchas de las reglas de seguridad y prevención se pueden aplicar no solo en la casa, sino en cualquier otro sitio como la escuela, mercado, edificios o lugares públicos. Es importante estar conscientes que el sismo o temblor es un fenómeno natural y su ocurrencia no se controla. Pero sí se puede disminuir el riesgo de su efecto. No, sí está bien. Sí está bien. A ver, alguien va a luchar por aquí. Vamos a tener que esperar. Llega la luz. ¿Sale? A ver. Vente, vamos para acá. Vamos a esperar a que llegue la luz. Se debe tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, una lámpara, un radio de pilas, una agenda con los teléfonos de emergencia actualizados y la copia de los documentos personales más importantes. Tu acta. Siempre es bueno tener todos los documentos importantes a la mano porque uno nunca sabe. No se quita eso también. Queda protegido eso. Por si sucede otra cosa similar, ojalá y no, ¿eh? Ya ves cómo es de pesado esto. ¿Por qué no te asustaste, gorda? No, tú la sigues en clase. Es necesario que los padres le enseñemos a nuestros hijos a participar junto con los vecinos de la comunidad y los compañeros de clase a la realización de simulacros, que son representación de acciones previamente planeadas para saber qué hacer durante y después de un sismo. Es conveniente que ubiquemos la zona de seguridad para todos, lejos de los cables de electricidad y de construcciones que pueden derrumbarse. Enseñemos a los pequeños un lugar específico donde encontrarnos en caso de perder el contacto.
Expliquemos a nuestros hijos por qué es indispensable que en caso de un temblor debemos conservar la calma, no empujar, no gritar, no correr y, lo que es más importante, ayudar a las personas que están cerca de nosotros. De esta manera se pueden evitar accidentes mayores. Juntos, revisemos que la construcción no tenga daños de consideración y detectemos si hay fugas de agua y gas, si todo está normal. Es útil mantenernos informados de la situación en general a través de los medios de comunicación. De esta manera podemos estar preparados por si hay una réplica de sismo. Si todos colaboramos para llevar a cabo las medidas de seguridad, estaremos protegidos y la participación de cada uno de nosotros es útil e indispensable. Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a alguna persona, me siento muy bien. Y mi trabajo como camillero me ofrece muchas oportunidades de colaborar. Aún recuerdo cómo aquel anciano se sujetaba fuertemente de mí mientras lo trasladaba del lugar. Y afortunadamente el fuego se pudo controlar. Al asomarme al lugar, pude observar que el señor guardaba montones de periódico viejo, botes con toda clase de cosas y sustancias. Pero lo que más me llamó la atención fue un contacto con varios enchufes. Era el más quemado. Seguramente hubo un cortocircuito. Se debe enseñar a los niños a que no introduzcan objetos extraños en los contactos y no es conveniente sustituir los fusibles por monedas o alambres. El ahorro puede ser caro y peligroso. No, Ricky, no estés jugando con el contacto de la luz. Tiene electricidad y te puedes electrocutar. Sigue jugando sin estos fierritos. Las causas posibles de un incendio pueden ser el almacenaje de productos flamables, como papel, madera, telas o solventes, sobrecargar los contactos eléctricos, la aparición de fugas de gas y la presencia de cortinas cerca de los enchufes de luz. Por lo que es preciso tomar y efectuar medidas preventivas al respecto, revisando periódicamente nuestras instalaciones y aparatos. Durante el incendio debe conservar la calma, jamás gritar fuego, porque se puede provocar mayores alteraciones. Desaloje el lugar lo más pronto posible. No interfiere en las labores de los bomberos y, si es posible, ayude a personas incapacitadas. Es conveniente respetar las indicaciones de no fumar que se encuentran en diversos lugares o establecimientos. A
los niños es importante que se les explique por qué pueden ocasionar un incendio ellos o cómo es que se pueden alejar del peligro si es que lo hay con otros niños. De esa manera es diciéndoles que no deben de tomar los cerillos ni deben de acercarse al fuego cuando está prendida la estufa o cuando están los cerillos al alcance. O cuando vean a otros niños que están haciendo eso, ellos deben de alejarse y llamar a un adulto para que esto no suceda, no cometan un no hagan un incendio. La verdad todavía no, porque está muy pequeña, pero en cuanto pueda y ya sepa que entienda, pues sí, se lo voy a comunicar. Es indispensable que inventemos juegos con nuestros pequeños donde puedan aprender o identificar los teléfonos en caso de una emergencia, incluso el de su casa. Elaboremos dibujos junto con ellos de las acciones que pueden dar origen a un incendio y orientémoslos para que puedan protegerse ellos mismos. No había puesto atención en lo oscuro que están las calles de la colonia. Y eso que no era tan tarde, ahora uno ya no puede caminar con seguridad. Los autos van demasiado a prisa. ¿Qué tal si en lugar de ser sorprendido por mi esposa y mi hijo, hubiera sido un asaltante? Mejor ni pensarlo. No sé qué habría hecho. Cerrar la puerta con llaves, con llave, candado, agarrar a mis hijos, no caminar por calles muy oscuras, caminar por abajo de la banqueta. Más que nada traer las cosas bien cubiertas, que no se vean llamativas. Más que nada eso, y no traer alhajas ni relojes, que más que nada eso atrae mucho a la delincuencia. Por eso hay que tratar de evitar eso, traer cosas de valor en la calle. Agarrar fuerte a mis hijas, no traer mucho dinero. Ahora sí lo necesario para, ¿cómo se llama? Y nada más. En cualquier lugar se puede ser víctima de un delito. Pero esta situación disminuirá si se toman algunas medidas preventivas. Evitar dormirse en algún transporte público. Mantenerse alerta cuando transita por la calle. Guardar el dinero en un lugar seguro. No caminar por calles oscuras. No enfrentar pandillas. Y sobre todo, mantener la calma. También el hogar puede ser agredido por un delincuente. Y es recomendable asegurar las puertas con llave, candado o seguro, colocar protecciones de herrería en las ventanas y no abrir la puerta ni proporcionar datos a personas desconocidas. Tener alumbrado el exterior de la vivienda y recordar que nadie tiene el derecho de invadir la propiedad y la intimidad de la familia. Nunca es tarde para evitar ser víctima de un delito.
por lo que es conveniente que efectuemos reuniones o juntas de vecinos con el fin de adoptar ciertas medidas de seguridad. Instalemos un foco en la puerta del exterior. Esto nos permitirá mantener alumbrada la calle. Platiquemos y expongamos las múltiples ventajas que esto origina. También escuchemos a nuestros hijos. Ellos son capaces de proponer buenas alternativas de cuidado. Un ejemplo de ello es evitar que los niños pequeños abran la puerta que da a la calle. También una buena medida de seguridad es dejar una luz prendida. Eso siempre da resultados, siempre creen que hay gente. Me siento muy a gusto cuando comparto el tiempo con mi familia. Mi Sebastián ya está bien grandote y al igual que a mí, le fascina el fútbol y el estar con él me permite demostrarle mi amor con cariño y atención. Pero no solo a él, mi pequeña Cristi también tiene lo suyo. Cada vez que llego del trabajo me recibe con besos y abrazos. Y son esas pequeñas cosas, junto con el amor de mi esposa, que me permiten seguir adelante. Espero que cuando sean grandes, continúen siendo cariñosos y sobre todo, que nos tengan confianza. Básicamente es la confianza que debe de haber en la relación de padre e hijo para poder establecer con ellos una comunicación y que ellos nos manifiesten cuando sean de alguna manera, se acerquen gentes extrañas o algún miembro de la familia, pues de una manera un poco indebida, ¿no? He pedido que cuando ella tenga pues contacto con profesores o varones o otra persona extraña, ella pues tenga la confianza y la decisión de decir no a algo que ella no le agrada, ¿no? Como por ejemplo, algún juego brusco, alguna caricia que para ella puede ser fuera de lo normal o de lo común. La agresión sexual es el delito de abusar o acosar sexualmente a cualquier persona. Tocando o acariciando sus partes íntimas. Esto puede ser por medio del engaño o del abuso físico. Las pequeñas víctimas se encuentran en una situación de dependencia total ante sus agresores. Se sienten invadidos en su intimidad y es por ello que pueden reaccionar agresivos o distraídos. La mejor manera de conocer la situación en caso de agresión sexual es mediante la comunicación y confianza que se le brinde a la víctima para que sea capaz de denunciar al atacante. La falta de atención solo propiciará el hundimiento moral y afectivo del agredido. Es necesario escuchar al niño. Si él evita las muestras de afecto de un adulto, hay que investigar la causa de este rechazo. Sí, dejamos el jabón a un lado, a ver las palmitas.
Infórmele que no debe permitir que ninguna persona, a escondidas o en secreto, adultos o niños, incluyendo papá y mamá, trabajadores domésticos, conserjes, maestros, doctores, primos, amigos, toquen o acaricien sus partes íntimas. Hoy en día es indispensable que se mantenga una comunicación e información sobre el sexo que oriente y no que distorsione. Nosotros como padres no debemos permitir que nuestros hijos salgan solos a la calle y expliquemos los riesgos que esto representa. Platiquemos constantemente para fomentar una buena comunicación. Es útil establecer una relación abierta con nuestros chicos, hablar de todos los temas que ellos quieran. Fomentemos que ellos se sientan seguros y comprendidos por nosotros. Me gusta colaborar en la guardia de la escuela de mi hijo, porque puedo cuidar a todos los pequeños cuando salen. Algunas veces han estado a punto de tirarme. Yo creo que corren por dos razones. Una por encontrarse con sus mamás y otra por ir a comprar en los puestos ambulantes. A mi hijo se le antojan mucho los dulces que venden fuera de su escuela. Pero yo trato de explicarle que no es bueno comprar en puestos ambulantes, porque pueden alterar los dulces con droga o sustancias que perjudiquen su salud. Que se alejen de las malas amistades, que esto les va a repercutir en su vida futura como jóvenes y más tarde como adultos. Y más que nada, bueno, pues va a afectar la relación que se guarda entre la familia como padres e hijos. Darles consejos de lo que es la vida, lo que es la drogadicción, lo que les puede perjudicar a ellos también. O sea, ahorita que están chiquitos, llevarlos poco a poco, ¿no? Decirles lo bueno y lo malo. No esconderles nada, en lo absoluto. El abandono de los padres, la falta de comunicación, la desintegración familiar, la carencia de información y la compañía de malas amistades son solo algunas de las muchas causas que dan origen a la drogadicción. Para poder prevenirla, es necesario establecer una comunicación directa con nuestros hijos o alumnos, de manera que cualquier inquietud de ellos sea respondida adecuadamente. Es conveniente que se investigue y lleve un control de los productos que son vendidos en los puestos ambulantes. Orientar al pequeño e informarle por qué no debe aceptar dulces, regalos, bebidas o medicinas de personas desconocidas. Rechazar toda invitación de amigos o familiares para probar alguna droga y jamás llevar paquetes de desconocidos. Padres de familia con autoridades del plantel y de la comunidad ayudará a despejar todas las dudas que se pudieran tener acerca del abuso de las drogas,
Inclusive, se pueden establecer acuerdos o estrategias de cooperación y ayuda mutua. En caso de que uno de sus hijos o algún familiar consuma drogas, es indispensable solicitar apoyo profesional para aconsejarlo sobre el daño que éstas le ocasionan y comunicárselo a la familia, para que de manera conjunta ayuden a solucionar la enfermedad. Convivir con nuestros hijos, respetar sus gustos y amistades, nos ayudará a comprenderlo y a tener mayor contacto con él. Es recomendable que los padres mantengamos cierta vigilancia en los chicos, pero no abusar de ello para intervenir en sus decisiones. En caso de que algún compañerito o amigo sea una amistad dañina, resulta conveniente platicar con nuestros hijos y exponer las razones que se tiene para evitar esa compañía. De esa manera, él podrá reconocer lo bueno y lo malo. Fomentemos en los pequeños la práctica del deporte y apoyemos su participación. Debemos informar a nuestros hijos de todas las posibles emergencias que pueden ocurrir y orientarlos respecto a la forma en que deben actuar, fomentando en ellos la responsabilidad de protegerse y de ayudar a los demás. Si mantenemos una constante comunicación con ellos, será posible inculcarles el sentido de solidaridad, amor, respeto y confianza. Aquí en mi trabajo como camillero, me he dado cuenta de muchas tragedias. Ese pequeñito que acabamos de traer me recordó a mis hijos y no puedo evitar sentir tristeza al verlo así. Es por eso que mi esposa y yo procuramos tener cuidado con ellos, pero no siempre vamos a estar juntos. Sebastián ya va a la escuela y dentro de poco Cristi hará lo mismo. Así es que es nuestra responsabilidad enseñarlos a cuidarse y a protegerse mutuamente. Ahora recuerdo lo que me dice mi esposa: la unión hace la fuerza.